Bienvenidos a un nuevo episodio más con nuestro querido amigo Borussia Dortmund. Como están viendo en pantalla, gente, tenemos bastantes jugadores en las canteras que podrían ser futuras promesas de nuestro equipo. Así que estamos buscando jugadores que le veamos un potencial y lo podamos ascender. Así que bueno, gente, bienvenidos. A ver, vamos a buscar acá, en esta oferta de aquí. Argentina, a ver, si algo piola por acá. Un arquero. No está mal. Ya, ese me convencía. Este me convence por el simple hecho que necesito esa posición. Ahí está. Oferta de Venegas. El Elche, lo cedemos. 35 años. Así que bueno, gente, empezamos un nuevo video. Como están viendo en pantalla, estamos primeros con 24 puntos. 24 puntos. Los objetivos que nos piden es, o sea, una ganancia de 150 millones. Acabar primeros en lo que sería en el ascenso directo. 10 victorias fuera de casa. Después, por ejemplo, el ascenso y ya está. Y las finanzas. Así que bueno, vamos a empezar este partido. Que es nada más y nada menos con un equipo que está ahí, digamos. No es la gran wow. Así que puede ser que se nos dé una victoria bastante tranquila. Así que no tenemos que preocuparnos porque es un equipo que está con 12 puntos, nosotros 24. Tengo problemas con algunas posiciones. Eso tengo que revisar bien. Si no, tengo que buscar un jugador que esté en de los que cedí, traerlo para acá de nuevo. Porque no me está. No tengo posición de MC. No tengo posición de mediocampista. Sin Bueno, duda alguna, el empezamos. protagonista de este Partido de sábado, todos suplente, o sea, partido preparados para de una cita visitante. con fútbol de muchos Vamos con los titulares, quilates. los suplentes, lo vamos a Vamos ver con las cómo es que hacemos. presentaciones. En la narración, servidor Miguel Ángel Román. Y a mi lado Aunque haciendo no está mal aportes poner Roberto muy ahí, ¿eh? interesantes o no tanto. Oye, un auténtico jugón, Bueno. DJ Mario. En el menú de hoy, partido liguero. Vamos a Igual me intentar ganar equivoco, este pero partido, creo que gente, que vamos a nos ver un posicionaría partido con 27 puntos. excepcional. Estaríamos cerca de los Hola, 30. compañero. Tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta mí. ¿Fue La falta? pugna acaba en Bueno. un tiro libre. Ojito, que es una posición muy peligrosa. No. Veremos un golito. Gol, 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 Sabía que iba a gol. pasar eso. Se adelantan nada más empezar. Aguirre. Tenemos Berger. tiempo de sobra, así que no hay que preocuparse. Es que recuerda que somos el Messi. equipo más goleador, así que Borges. no es que estamos perdidos. Pará. La falta es clara, pero el juego continúa. Entrada oportuna que le sirve para recuperar la posesión. Jaco. Están armando la acción ofensiva. Ganan la posesión en el último tercio. No, Se casi le meten un desbordó la gol. vaselina. ¡Qué Uno más. pena! Sí, porque la picadita era perfecta. Un Ay, gol Dios técnico mío, de esos Dios. que hay que ver una y otra vez. Bien. Pase bueno de la S. Bien. ¡Qué bien ataque el espacio! Esa es una buena Buenísima. parada, ¿eh? Muy buena. Busca el corazón del área. Puede disparar. Ha entrado Vamos, gente, 1-1. Bien. Bien, 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 bien. gol. Vuelven las tablas al marcador. ¿Qué talento tiene para el regate? Lo que puede marcar. Y ha fallado. Se dejó el Qué alma mala en el suerte. remate. Qué mala suerte no meter ese gol, eh. Nos hubiera venido muy bien. Sigue con la pelota. Puede haber Igual peligro. estamos muy bien ahora, ¿eh?
ocasión para en esta parte romper del el partido, partido. ¿no? Con un poco de suerte pueden ponerse por delante. Revienta la pelota. Ufa. Se va por el lateral. Buen disparo. Cinco disparos tuvimos. Ah, no, ¿no? Lo deja seguir, eso es falta, será libre directo. Me lo parece a mí. Ah, era buena esa. Repele el peligro. Epa. Va con todo y recupera el balón. Casi penal era eso. Qué caño que me comí. Ha visto la falta, pero deja que siga el juego. Ocasión muy clara. ¡Qué barbaridad! ¡Cómo la ha parado! Epa. Bien. Mete falta y será libre directo. Uf. Mal pase, ahora es suya. Acaba de romperles los esquemas. Buena ocasión para adelantarse. Y es gol. 2-1. Se ponen otra vez por delante. Podemos empatarlo. Eso es un pase de lince. Banderín arriba. Podemos empatarlo, así que no hay que preocuparse. Si soltar el cuero unos segundos antes, estaríamos hablando de una ocasión bastante buena. Le quita la pelota. Parece clara. Bien. Es una parada espléndida. ¿Lo cambiamos? No. Corner peligroso al centro del área. Vamos. Sí, ha entrado. Bien, 2 a 1. Perdón, 2 a 2. Ojalá 2 a 1. Buen disparo Santa Cruz, La realización nos pone el corner repetido. El centro, la verdad es que ha sido perfecto. El remate de 2 a 2. Posible para el portero. Un gol brillante. Tenemos todo el segundo tiempo con 3 goles. Así que no hay que preocuparse. Ahora vamos a apretar y empezamos a tocar el partido. Habrá habido charla en el descanso. Lo veremos en estos últimos 45 minutos. Berger. Bueno, el pase no llega a su destino. Ataca con varias opciones de pase. Espera, Berger. Un juego tranquilo acá. Ahí está. Borges. ¡No! Una demostración de que presionar casi siempre Uf. Vale la pena. Y esa vaselina se eleva un poco alta. Sí, no le acabó de hacer la curva para abajo. Qué lástima, ¿eh? La verdad que parecía una buena solución. No sé en qué estaba pensando. Bien. Ah, bueno, son medio boludos estos, Puede ser. Mira lo que le hicimos. Lleva ventaja y en cara. Uy, qué justito. Se pone en medio y resuelve el peligro. Bien. Vamos, vamos. Entramos en el último tercio del partido. Jacob se hace con el balón. Bien defendido. Ah, empecé a lo agarrar al otro. Sigue controlando el balón. Ojo con esto. Oportunidad para adelantarse. Upa, corner. Acaba de evitar que marque otro gol. Desde luego ha demostrado mucha sangre fría con esa parada. Se produce el cambio, veremos si le sale bien. Uf. Sale y se queda con la pelota.
Bueno, estamos viendo un partido espectacular. Los dos equipos no paran de llegar al área rival. Da gusto cuando ambos juegan al ataque y el encuentro está tan igualado. Dios mío. Ojo que tienen espacio por delante. Ojo que puede llegar. Bien. No, me cobras penal. Pita penalti. Penalti para volver a ir por delante. Gol, 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 gol. Falla el penalti. Mantuvo la calma y lo transformó sin problemas. Ay, amigo. Vamos. Y con maneja otra vez el partido. Volver a empezar, Wesley. ¡Qué bien! ¡Ataque el espacio! Siguen atacando. A la madera y sigue viva. Penal. Y pita para y sí. El penalti. Vamos a meter con el penal ahí. Oportunidad de remontar y poner el empate en el marcador. Ah, creo que te pegué a la derecha. Ese penalti puede darles el tomá, viste, a la derecha te pegué. Tomá. Me está echando de ganar, pero lo vieron, gente. Ha lanzado con seguridad y convicción. Vamos por el partido de la victoria. Y va con todo. Epa. ¡Qué buen avance la puede tener! Vuelven a la carga. Cuidado que el balón sigue aún en juego. Consiguen despejar el balón. Y va a ser que sí. Ay, okay, de arco. Se le va el remate. Vamos. ¿Cómo podemos todavía la victoria? Solo 5 minutos más para romper la igualada. Internada en zona de ataque, quiere ganar el partido. Cortan el pase bien, y ahora atacan. Bien. Cagones. Ojo que la cuela entre líneas. Cagones. Despeja eso de ahí. Para el partido, señala falta. Un minuto de tiempo añadido. Ese pase atrás lleva peligro. No me cobran falta ahí. Bueno, 3-3. Qué rata de mierda, boludo. Para la próxima vez voy a ponerme 6 defensores, boludo. 6-7 defensores me voy a poner bajo palos después. Bueno, hay que tranquilizarse porque si no perdemos el campeonato. Empieza si no el tema de los conflictos, así que vamos a jugar tranquilos. No tengo mediocampistas, es verdad. Ah, este tengo, Molina. Lo traigo o no. Sí, Molina lo traemos. Porque como el equipo está tonto, entonces cuando el equipo se pone tonto, pues se traen jugadores que estaban cedidos. Lateral izquierdo, lateral derecho, este lo traigo de nuevo. Y lateral derecho no tengo. Bueno, sí tengo. Listo, si se comportan, o sea, si no saben jugar, lamentablemente se trae jugadores canteranos.
Che, ¿tenemos partido de visitante o de local? Creo que es de local. Sí, local. Sin duda alguna el protagonista de este partido. Saludos a Vamos, todos, bienvenidos Este al partido tenemos que ganarlo como de la sea. semana. Y empezar el invicto Soy de Miguel cero Ángel goles Morales y como recibidos. es habitual, me toca hacer dúo, así lo dice el contrato, con DJ Mario. Día de liga el de hoy. Que nadie se levante del sofá, que esto está a punto de comenzar. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera Es el mejor partido que van a ver en esto ya, amigos, Y que no vas a tener ni un respiro. Con muchos goles, la pelota cambia de jugando dueño. Perfectos. Encara la portería. Vamos. Y es gol, 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 1-0, gol, vamos, vamos, vamos. Gol, 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 gol. Con qué intensidad han salido al encuentro. Evitó que ese pase llegara a su destino. Uf, casi le robó la pelota dos veces a este. Parece una cosa de doble de WWE, parece de la lucha marcial esto. Listo, 2-0. Me molestaron, ahora voy a meter goles. No voy a hacer más nada a nadie. La diferencia es de dos goles ahora. Se las ingenia para llevarse ese balón. Un robo magistral en el área. Va a dejar seguir la jugada. No van a parar de hacer faltas hasta que pite alguna. La lanza directa al área rival. Intentó colgarla, pero su meta Bien. Llegó antes. Aguirre. Che, las faltas no me las cobran, ¿no? A mí. Costado. Ese centro no llevaba ningún peligro. Se echa el ataque a la espalda, sigue avanzando. Pueden hacer ese gol. Epa. Impacta en el larguero, pero no ha salido. Ah, 2-1. La 1 de empatar. Cuidado porque hay partido. Quita de encima el peligro. Oh, ay, Dios mío. Otra vez los recuerdos de ayer, del partido Al anterior. Ataque y tiene apoyos. Va por el balón y lo rebaña. Molina. Ojo esa conducción de balón. Un pase atrás con mucho peligro. Puede disparar la puerta. Bien, vamos. Y ahí está la volea. No he desaprovechado oportunidades, Tremendo. Voy a ser egoísta ahora. En el ataque anticipándose al balón. A ver qué hace ahora. Sigue progresando. Se inventa el pase. Y al final no sirve para nada. Llegamos al Ecuador. Bueno, 3-1. Bien, bien. Vamos. Colocar por delante en el marcador.
Ambos equipos ya han salido de la caseta. ¿Qué nos deparará la segunda mitad? Bien, bien. ¿Para qué replegarse si puede robarla tan arriba? No va a desaprovecharla. Vamos, vamos. 4-1, vamos. Del partido. Como le saque el balón, será saque lateral. Quieren robar la pelota. Uy, casi robo la pelota y viene. Uy, casi hago falta buena. La pelota está en poder del rival ahora. Se la ha entregado al rival. Todavía vamos. Queda media hora del segundo tiempo. Ojo que quiere hacer la jugada personal. ¿Qué fue falta eso, amigo? ¿Qué estás cobrando? Ahora falta y libre directo. ¿Qué cobran, boludo? No entiendo. Y ahora se va a producir una sustitución. Frustra la acción ofensiva con esa entrada. Mucha, muchísima calidad en ese regate. No le importa. ¿Qué? El que si fue la pelota primera. Y va a haber penalti. Y enchufa el penalti. Qué concentración, ¿eh? Ah, esto me tenés que con la mano entonces. ¿No lo viste? Eso es juego sucio. Será sancionado con falta. ¡Qué talento tiene para el regate! Oh. El larguero ha rechazado ese trayazo. Vamos, vamos. 4-2. No quiero perder este partido, amigos. Le pegó con todas sus fuerzas y solo la madera ha conseguido impedir que metiera ese cañonazo. Comete falta y será libre directo. Bien, bien, bien. Che, si me están ahí reteniendo la pelota y demás, no sé si... Yo creo que falta, pero no estoy seguro de eso. La va a poner en el centro. Le da un respiro a su equipo. Vamos ya con el último cuarto de hora reglamentario. Le roba la cartera como pocos saben hacer. ¿Cómo acabará esto? Oh. Y la para. Bien dirigido ese córner. Ha logrado alejar ese balón. A la madera. Amigo, y se dos veces al palo, no me lo puedo creer. Remate se ha sacado de la chistera. Che, dos veces con fail le pegó al palo. Desde ahí, en serio. Casi le sale. Lo vio, pero va a dejar seguir. Quiere arrebatarle el balón. Espera, que parece que nadie para esta jugada. Pero recupera el balón y ahora es turno de armar un ataque. Ojito al contragolpe que lleva peligro. Ley de la ventaja bien aplicada. No me vas a cobrar penal ahí, ¿no? Muy bien. Ras de suelo. Pues viste, tengo dudas de los árbitros ya. Sigue habiendo peligro. Tres puntos más para el equipo local. Bien, amigos, bien, bien, bien. Nueva victoria, bien.
Empezamos con la victoria nuevamente. 4-2. Tenía que haber sido una victoria bastante buena, pero con el penal ese absurdo que nos cobraron. Bien. $120.000 por este arquero. Adentro, ¿sabes cómo lo vendo? Che, con toda la cantidad de jugadores que vendo esta temporada, uf, ¿cómo va a empezar la temporada que viene, no? Igualmente, vamos a una cosa, gente. Para darle más emoción, vamos a lanzar un par de partidos, ¿sí? Vamos a darle un par de emoción a esto y vamos a lanzar un par de partidos a ver si llegamos a diciembre. Y ya empieza una temporada. Para la segunda mitad de la temporada, ¿no? Che, y además con todos los jugadores que cedí. Veamos, ¿eh? Ahora esperen un segundo. Vamos acá a calendario. Un partido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28 partidos. Quedan 28 partidos, ¿eh? Con que avancemos 6. 6 partidos, gente. Así llegamos a los 20. Estaría bueno. Lo empatamos este partido. Aceptamos esta oferta. Vamos a avanzar unos 6 partidos y quedan 20 más o menos, ¿sí? Total, estamos bien. Sesión. Solamente quiero cedido, o sea. Yo digo, y estoy pensando acá. O menú de la plantilla sería, ¿no? Santa Cruz, ¿no? ¿No era que se iba? ¿Dónde está Santa Cruz? Que no lo veo. Siete meses. Me parece que se quiere ir libre, ¿eh? Me parece que se quiere ir libre para joderme. 3 a 1 le ganamos equipo. No hay nada raro acá en estos jugadores, así que vamos a ir buscando. Me refiero a algún media 60, por ejemplo, ¿ves este? Tócate. Este, por ejemplo, traemos. Este que es media 49, lo vamos a dejar. Es que hay que buscar a un jugador que sea como eso, ¿ves? Y traerlos para la siguiente temporada. Bueno, avancemos 2 partidos más ahora. 1 a 1. 2 a 2. Y el siguiente partido que vamos a avanzar es este, que van a ver a continuación. En el cual 3 a 1 perdimos. Ah, no. Sí, ¿no? Sí, 3 a 1 perdimos. Vamos a seguir avanzando, gente, a ver si podemos llegar hasta enero.
Este partido lo perdimos nuevamente. 4-1 perdimos. Llevamos 3 seguidos perdiendo. 4 seguidos. Ahora hay que. En esta. Bueno, igual seguimos punteos todavía, así que no hay que preocuparse. Ahora, a partir del 1 de enero, se van a ir un montón de jugadores cedidos, obviamente. Ahí está. Ascendemos. Ascendemos. Y también vamos a ver una cosa. Como que tenés aire de cambiar. Messi 44 millones.36 millones por Messi, amigos. Cuidadito, ¿eh? Yo creo que Messi y Ruberto podría ser bueno. Messi y Ruberto podría ser un buen equipo, amigos, en el cual nos dé esa posibilidad de ganar, ¿sí? O sea, vamos a intentar, menudo traspasos, traer a Messi, a Ruberto como delanteros. Dos años. Bien, tenemos a Messi, ya sé, está en la tercera división de Alemania, gente, pero creo, y lo comprobamos además, creo que esta puede ser una clave muy buena, ¿eh? Ah, lo podemos seguir, lo podemos traer cedido. Condiciones básicas con compra. 2 años. Yo te pago todo, no hay problema. Ah, entonces se puede traer a Echeverry después. Ok. A Benzema. O sea, media 74, ¿eh? Cuidadito. Bueno, vamos a ir avanzando, gente. Vamos a jugar el primer partido con Messi, ¿eh? Amigo, me gustaría que sean todos solo cedidos, ¿eh? No me gustaría vender. Si puedo vender alguno por algún buen precio, sí. A ver, vamos a ver. Por ejemplo. Quitar cedibles. Ah, no lo puedo añadir como otra forma, ¿no? A transferible. Aguirre lo vamos a meter como extremo izquierdo. Messi es SD o MCO. MD, este lo podremos traer. Ahora espera, que estoy pensando. Gente, una plantilla con SD.
Ay. Messi acá. Tendría que ser solo un delantero. Y el delantero tendría que ser Roberto. Nos faltaría un MC. Un MC. El tema es de dónde sacamos plata, ¿no? ¿Y este cuánto tiene? A ver. Nos faltaría un MC y un arquero. Nos faltaría un MC y un arquero, amigos, así que vamos a intentarlo. Dos millones. Vuelve a jugar, ¿eh? Bueno, en teoría juega, bueno. ¿Ves? Bueno, va a jugar en teoría. Vamos a intentar sacar. Es una buena oferta. Hay que aceptarla. Aceptamos. Este jugador se puede sacar hasta 1.300.000. También aceptamos. Ya sacamos dos jugadores encima. Así que Echeverry solamente es cedido gratis, o sea, cedido quiere. Y Echeverry vendría a ser como MC. Y estoy pensando, amigos, que MC me vendría muy bien esa posición, ¿eh? Para que gane experiencia. ¿55 o 45? Listo. Tendríamos a Echeverri como mediocampista. En teoría, 1.250.000, ¿eh? Oferta del traspaso, seguramente una D. A ver, ahí viene Echeverri. Sí. Creo, ¿no? No, no. Este se va. Cedido. Echeverri ha rechazado la oferta. Bueno, vamos a tener que esforzarnos para traerlo. Vamos a intentar de nuevo a traerlo a Echeverri. Es buena ese equipo. Echeverri para el próximo partido lo tenemos. Así que bueno, gente. ¿No hay un MC de canterano? Lo subimos al primer equipo este. Empieza el primer partido de Messi, amigos. Messi Ruberto. Eso está bueno. Como que Messi va a hacer mucho de asistencias, a Ruberto. Y Ruberto va a subir mucho de Ahí evaluación, tenemos al que es seguro. Saludos a Vamos. todos, preparaos para una cita con fútbol de muchos quilates. A los mandos de la narración, quien os habla, Miguel Ángel Román, Y y a en los Messi le va a venir comentarios bien esto. técnicos, el inigualable DJ Mario. En el menú de hoy, partido liguero. Menudo partido de fútbol tenemos por delante. Ojalá que veamos un encuentro con muchos goles. Bien, Se Roberto. dirige hacia la portería. Roberto gana mucha experiencia, amigos, ¿eh? Y después lo vamos a fichar. Vamos a tener a Roberto por buen precio. Manera de empezar el partido. Ya tenemos el Roberto primer Aguirre. gol. Messi. ¡Qué clase regateando! ¡Messi! ¡Así se para! ¡Fantástica intervención!
Realiza el despeje. Y no le va a costar tanto a Mesero, porque la liga alemana es tranquilita. Hasta ahí han llegado. ¡Ojo que puede llegar! La puede tener ahí. ¡Es gol! Vamos, este partido visitante tenemos que hacerlo muy bien, amigos. Así recuperamos los puntos que perdimos. Gran entrada, saque de mata. Ojo que está avanzando metros. Dentro, directamente al área. Si la recuperas tan arriba, tienes mucho ganado. Menudo arranque, se va con todo. El peligro no ha pasado. Casi marca otra vez, pero estaba ahí para evitarlo. Mira, le ha aguado la fiesta, pero bien. La manda al centro del área. No deja pasar la pelota. Bien defendido. Ya sé que el video largo, gente, pero hay que pensar lo siguiente. Del tercer video largo hay más emociones. El balón ha cambiado. Y nos quedan pocos partidos para lograr lo que sería nada más y nada menos el ascenso, ¿no? Volver a la segunda división, o mejor dicho, ya a la segunda división. Lanza el córner al centro. Ah, no me jodas. Se mueva de sus asientos, que eso es no gol. Me jodas. ¿Cómo va a meter un gol así? Falta un arquero, faltan posiciones que lo vamos a lograr en la segunda en el ascenso a la segunda división, así que no se preocupen por eso. Eso vamos a lograr un equipazo, amigos. Falta. ¡Ey! ¿Qué? Bueno, en la segunda división vamos a tener un equipo muy sólido, amigos. No se preocupen por eso. Robo con potencia. No va a haber fallos. Las posiciones. Ya estamos teniendo un equipo bueno, pero la segunda temporada en la segunda división va a ser mucho mejor. Ojito que no suelta el balón. Busca ocasión para centrar. Esa recuperación. No. Y esa parece. No, amigo. Gol. Vuelven las tablas tras ir dos abajo. Cabalga hacia el gol. No podemos por este partido, ¿eh? Vamos. Aquí tenemos su segundo gol. Ojito que hoy es su debut y ya apunta maneras. Ley de la ventaja bien aplicada. Vamos a parar la pelota. Perfecto. Avanza, tiene peligro. La va a poner atrás. Aguirre, perfecto. Esto está. Vamos. Prácticamente sentenciado. No hay que desaprovechar esas oportunidades que tenemos, amigos. Otro gol más y veremos si no les cae la mundial. ¿Cómo fue falta eso? No mientas. Libre directo. Yo no lo he visto. No mientas, para mí no fue falta, Saca la falta buscando el área de castigo. Un minuto. Pero déjame el contraataque. Bueno, 4-2. Ahora después vamos a simular un par de partidos más, gente. Así lo dejamos más avanzado. Y nos van a faltar como 10 partiditos que vamos a hacer en el episodio de mañana, ¿sí? Ganan la posesión en el último tercio. Digo, para avanzar más de la serie, ¿no? Che, como que me cobra falta. Es una zona comprometida. Vamos a ver. Ahí. Despeja el balón. Le arrebata el balón cerca de su propia área. Atención al contraataque. Pueden plantarse en el área rival. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo no lanzar una contra. Oh, me cobró penal, en serio. Y sí, concede penalti. Tiene la oportunidad de recortar el marcador y ponerse a un gol. Bien. Para. Creo que
ha sabido Vamos, arquero. controlar los nervios mejor que el lanzador. Y aquí viene la sustitución, se acaba el partido para él. Saque de esquina que va directamente al área. Y ese misil. Nah, me hace cobrar un pena. Ladrón. La pena máxima. Opción desde los 11 metros para al palo. ¿No salió eso? Epa. Buena defensa, sacarán de banda. Vamos a ver. A mi parecer sí salió después, Ah, no tocó toda la pelota afuera, Se confirma lo que veníamos diciendo. El posible traspaso que estaba en boca de todos se ha materializado. Cuidado que hay ocasión. Con seguridad. Lanza el córner al centro. Bien. Despeja el esférico. Balón al espacio. 5-2. Vamos. Hay que fichar al lugar donde finalice la temporada. Del partido, lo está enchufando todo. Es falta, pero deja seguir. Consigue hacerse con el balón. No hay que olvidarse de eso. O sea, antes que finalice los traspasos, el periodo de traspaso, mejor dicho. Porque no sé si en la temporada, visto cómo termine, puedo traerlo de nuevo. No lo sé. Javi Alonso. Menudo arranque, se va con todo. El esférico sigue en juego tras la parada. Esa no va a llegar a más. Pero logra Mano. Interceptar el balón colgado. Oportunidad para Messi. Buenísima parada. Ya estamos llegando al final. Solo quedan 15 minutos. Silva XD. Y falta que van a votar. No le vas a meter a Marisa Messi, Muy bien. Interrumpe el partido por la falta. Será libre directo. Ah, siete faltas tuve solamente yo. Los otros no hicieron falta. Bueno, se las cobraba, mejor dicho. Desarticula la jugada con un robo de balón. Ah, gato, deja de agarrarme. Se va a cumplir pronto el 90 y la afición se está yendo antes de tiempo ante el recital que está impartiendo el cuadro. Y si lo estamos follando, boludo. Ha sido todo un paseo de un equipo muy bien plantado, serio y con mucha efectividad de cara a puerta. Hoy la afición tiene que estar contenta. No hay tres, serían 4, ¿no? 4 de 10, de que nos piden la directiva. La directiva nos pedía 10 partidos sin perder visitante. Así que sigamos 4 de 10, creo. Che, pará. No vas a trolear a mí, boludo. Un minuto más. ¿Qué tal, no? El partido bien, bien, gente, bien, bien, bien. Ahora avanzamos varios partidos. Terminemos ya de por sí lo que sería esto, así que nada, vamos a avanzar bastante ahora. Van a ver. Y vamos a ver si podemos traer a Echeverry. Hay que acordarse que Echeverry son 10 millones. Rechaza. 1 millón. Entonces, menú de traspasos, negociar sesión
condiciones básicas, 2 años, corto plazo, aceptar. Es que después no va a querer Cherry venir, ese es el tema. Es que después no quiere venir, eso es lo que pasa. Miren. Perdimos, equite. Todavía estamos primeros, ¿eh? El chivirro ha sido rechazado. Ahora vamos a ver acá en la primera planilla. Objetivos. 4 de 10. Esto ya está casi cumplido, ¿eh? Casi se cumplió. Esto no. No sé por qué no quiere venir Echeverry. A nosotros nos vendría muy bien que viniera, pero bueno, si no quiere venir, no viene. Así que vamos a ir con el plan B, menos de traspasos, o mejor dicho, buscar jugadores, Liga Argentina. David Martínez, 4 millones y medio. Yo creo que a él lo podemos traer por menos. No quiere cambiar de equipo. Entonces busquemos. A ver. Ah, no me dejan. News, a ver. Y si no, tendremos que recurrir al plan B, que el plan B sería este que van a ver a continuación, amigos. Transferible. Pero Cranevita, te vas a quedar libre, amigo. Un millón. Negociar compra. Pero no tenés ganas de cambiar de equipo. Sesión sí. Cabrón, ¿eh? Con compra. 2 años. Aceptamos. Y te ofrezco 1.500.000. Ahí viene Juárez. A ver si vemos alguna. Alguna estrella por acá. ¿Sabes lo que se me ocurre? Espera, cedible. Posición portero.
Bien. Así que nada, gente, vamos a seguir avanzando. Y que sea lo que sea con el tema de las negociaciones. El tema no tenemos plata. Sigamos avanzando. Y ahora vamos a avanzar todo lo que sería febrero. Y vamos a posicionarnos ahora mismo en marzo y ya termina de por sí el video, que ya lleva como una hora casi. Me emocioné bastante que lleva casi una hora esto. Sesión de Juárez. Juárez y el arquero. Araujo se fue al Bayern Múnich. Mirá vos. Bueno, avancemos, amigos. Hacemos todo lo que sería febrero. A ver qué pasa. Perdemos. Ganamos. Perdemos. Perdemos. Ganamos. En conclusión, estamos primeros todavía. Vamos a donde dice calendario. Nos falta 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 partidos. Avancemos un pelín más. Hasta aquí más o menos. Ganamos. Así nos va a quedar 9 partidos. Perdemos. A ver qué onda, amigos, ¿eh? Ganamos. Perdemos. Y el último lo perdimos. XD. Seguimos primeros, ¿eh? Mirá, 50-50. ¿Cuánto equipo hay ahí peleando el ascenso? A ver. Mirá. Mira hasta cuánti 8 ahí, como 6 equipos, ¿eh? Menú la plantilla. Sí, pagar 2 millones 50 mil. Ahí está. Eso lo vamos a hacer ahora mismo. Menú la plantilla. Plantilla al mínimo. Es que no podemos echar a nadie ni podemos traer a nadie. Bueno, vamos a traer de nuevo a... ¿Cómo se llama? Sí, vamos a traer a este. Y habíamos dicho de echar a uno. Que gente no queda casi nada, ¿eh? Ya no nos queda casi nada de la temporada. Nos quedan 3, 4, 5, 6 partidos. No puedo, Roberto, no puedo, maestro. No me dejan. Plantilla al mínimo. Es como muy contradictorio, ¿no?
Vamos. No puedes contactar con un jugador. Ah, tengo la plantilla. Ahora tengo la plantilla al máximo. Va, va, va. Qué payasos, eh. Ahora. Clave. 2 años. Aceptamos. Y no la cláusula de rescisión. Rescisión de 13 millones. Esto lo vamos a ofrecer 20K. Bien, Roberto ya es oficialmente de nosotros. Lo hemos comprado solo por 2.200.000. Así que nada, gente, vamos a avanzar un poco más para darle más emoción a esto. Seguimos ganando. Seguimos ganando. Quedan 3 partidos que lo vamos a hacer en el próximo video. Y nos quedan, a ver, 3 partidos, ¿sí? Tenemos 5 puntos por delante, ¿eh? Son 9 puntos, hay que ganar un partido como sea. ¿Qué traspaso? ¿Para qué quieres traspaso, amigo, si estás jugando? XD. O sea, si ganamos el próximo partido, gente, estamos ascendidos, ¿eh? Así que nos vemos mañana, cracks. Chao, chao.